dejaremos preparada nuestra bicicleta para nuestra próxima salida. Lo primero que haremos será rociar nuestra bicicleta con agua, no con mucha presión, y dejar que se reblandezca todo el barro. Pasaremos a desmontar la rueda trasera para limpiar bien la transmisión. Hay que recordar siempre que cuando quitemos la rueda trasera, dejar la cadena en el piñón pequeño para facilitar el montaje y el desmontaje. Pasaremos a desengrasar el cassette de los piñones con un buen desengrasante. Utilizaremos una brocha para dar el desengrasante y utilizaremos también los cepillos para limpiar entre los piñones. No nos olvidemos de limpiar las roldanas, que es donde también se acumula mucha grasa y porquería y se llegan a hacer bolas. Se pueden limpiar sin desmontar, pero no es lo mismo. Si quieres dejarlo perfecto, se desmonta la roldana, se limpia con un buen desengrasante, se cepillan y se vuelven a montar. La ventaja de tenerlas desmontadas es que podemos limpiar perfectamente la cavidad donde van alojadas. También es muy importante observar el desgaste de estas, así si es necesario sustituirlas por otras. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que las roldanas tienen sentido de giro, viene indicado con una flecha, así que cuando las montemos tenemos que tener en cuenta el sentido de la flecha para volver a montarlas correctamente. Aprovecharemos también para revisar el conjunto del cambio trasero. Yo, por ejemplo, tengo un problema y últimamente me estaban saltando los cambios y me he dado cuenta de que tenía unas holguras y simplemente tenía que apretar los tornillos, pero hay que hacerlo.
ojo cuando apretemos los tornillos en la fibra de carbono. Estos vienen con un par de apriete y tenemos que respetarlo siempre. Así que apretaremos un poquito y luego con la dinamométrica ajustaremos. Pasamos ya al montaje de la rueda trasera. Tenemos que recordar en colocar la cadena en el primer piñón que tengamos para introducir la rueda. Introducir el disco de freno entre las pastillas de freno. Probaremos que hace los cambios correctamente. Observaremos la cadena. Está sucia. Vamos a limpiarla. Llenaremos con desengrasante el limpiacadenas. Pasaremos la cadena por el interior del limpiacadenas, recordando siempre que este tiene un sentido de giro para la limpieza, indicado por el fabricante. Ahora pasaremos a lavar con agua todas las partes donde hemos aplicado desengrasante para limpiar esa grasa sobrante. Y ahora sí que pasamos al secado con un paño de fibras para no rayar la bicicleta. Solo nos queda dejar bien seca la transmisión. Para ello secaremos bien la cadena y los piñones, incluido también el plato. Pasamos a los últimos retoques. Ruedas, los radios, y ya que estamos con los radios, aprovechamos y que los estamos limpiando uno a uno para comprobar su tensión. Y si nos hiciera falta, pues apretarlos un poquito con esa llave de radios que tenemos. Y ya para terminar, cuando tenemos nuestra bicicleta impoluta, aplicaremos un buen lubricante o cera en nuestra cadena. Hay que recomendarle hacerlo en esta parte de aquí, porque es donde abre más la cadena. Y así, amigos, hemos dejado nuestra bicicleta preparada para nuestra próxima salida. ¡Un saludo!